Comunícate con el Cartel Paranormal. Con el Cartel Paranormal. 601-288-4218. 601-288-4218. Y 601-287-9731. 601-287-9731. Comunícate con el Cartel Paranormal. Las líneas están abiertas para ti en el Cartel Paranormal de la Mega. Aquí estamos en el Cartel Paranormal de la Mega. Son las 11 en punto para esta noche. Si usted quiere llamar al 601-288-4218, puede hacerlo para que comparta su historia paranormal, sus datos paranormales. Sus datos no, las historias paranormales, que ahorita nos pasó algo en el teléfono muy chistoso acá sobre unos datos, por eso digo datos. Historias paranormales, ¿no? Brujería, fantasmas. Bueno, otra noche, mire, sin querer, mucha brujería, mucha. Y aquí se empiezan a apagar las luces, a prenderse en la cabina. Los que están en YouTube pueden ver eso en nuestro canal La Mega. Pero sí, mucha brujería, ¿no? Esta semana. Yo los invito de verdad a que
traten de evitar pensar tanto en la brujería. Claro, ya cuando pasan cosas de verdad sobrenaturales que uno no tenga una explicación, ahí sí, oiga, me pueden estar haciendo brujería, pero de pronto el solo hecho de terminar con una pareja y ya decir, ¿será que me va a hacer brujería? Oiga, no consigo novia hace un año, ¿será que eso es brujería? Oiga, ¿será que tal cosa es brujería? No, porque miren, miren lo que ha pasado estos días, mucha brujería, y a veces no lo es, pero nos psicoseamos. Pero bueno, para eso está este espacio. Si quieren seguir compartiendo historias de brujería, háganle. Si quieren hablar de extraterrestres, bien puedan. La Mega, buenas noches. ¿Aló? Bueno, la persona que estaba ahí se fue. Vamos a la otra línea. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Me reservo el nombre. Tranquilo, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Bueno, mire, hace como 20 días ustedes hicieron un programa sobre la brujería entre parejas. Correcto. Creo, o sea, creía que me habían hecho brujería hasta ese día que escuché ese programa y confirmé que me habían hecho brujería. ¿Por qué? ¿Qué le había pasado? Todos los síntomas que las personas llamaban y decían me pasaron con esa persona. Resulta de que yo duré con una persona casi 2 años y con esa persona yo vivía un desespero, pero era un desespero impresionante. Yo tenía que saber a dónde estaba a todo momento. Esa persona me decía, voy a salir con mis amigas, y yo tenía que ir a mirar dónde estaba, si era las amigas, preguntarle con cuántos está para mirar si ella me decía la verdad. Entonces fueron como 2 años caóticos, pero dentro de mí decía, ¿será que yo soy una persona celosa? O sea, como que nunca le echaba el agua a lo paranormal. Ya. Cuando se terminó la relación con esa persona, resulta de que empezó a irme mal económicamente, mal laboralmente, mal familiarmente, con todo el mundo tenía problemas, vivía un estrés, los negocios no se daban, o sea, a tal punto en el que era un desespero, pero pues volvemos a lo mismo, no le echaba la culpa a lo paranormal. Sí. Empezó a sucederme de que yo todas las noches soñaba de que a mí me mataban, pero era una muerte en tercera persona. O sea, como si cuando uno está jugando un videojuego donde usted solamente ve el muñequito adelante. Sí, señor. Yo me veía así y me mataban de diferentes formas. Otras veces soñaba con esa pareja diciéndome, necesito hablar con usted. Y siempre que ella me iba a contar lo que me tenía que decir, o me despertaba, o no me acordaba que había soñado. Entonces yo llamaba a esa persona y le decía, venga, mire que yo soñé con usted, usted está bien, necesita algo. Entonces ella ahora no me busque, no quiere estar más con usted. Pero entonces tampoco le echaba como a lo paranormal. Ya. Resulta de que llegó un punto en el que yo, pues como que ya me desprendí de esa persona, pero seguía soñando. Y de pronto en el medio de mi ingenuidad, yo decía, ¿será que esa persona está mal? Y por el orgullo, pues no me cuenta. Entonces empecé a orar por esa persona. Y oraba y oraba y le pedía a Dios, venga, si de pronto ella está mal, pues que baje el orgullo, pensaba yo, y se le quita y me cuente para poderle ayudar de alguna manera. Aunque pues no sé qué ayuda, porque creo que fueron como unos 3 años que todo salía mal, todo pasaba mal, a mí me gustaba alguien y empezaba a conquistar a esa persona, a esa mujer, sí. Y apenas la conquistaba se me pasaba el encanto. Y muchas me decían, venga, pero usted me mandaba flores, me llamaba, y apenas le dije, sí, seamos algo, hasta ese día usted se desapareció. Ah, y se me pasaba el encanto, pero era un punto en el que esa persona me fastidiaba. Y yo decía, pero caramba, duré 2 meses cortejando a esa chica y apenas me dijo, sí, usted me gusta, hasta ahí ya me llegó el gusto. Entonces, no sé, empezaba a orar por la antigua pareja con la que posiblemente, pues, asumí ese día el programa que me había hecho brujería. Sí. Y empecé a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Resulta de que llegó un momento en el que como que ya empecé a desprenderme, a dejar de soñar esas cosas tan raras, porque pues nunca le dije a nadie, porque a pesar de que yo no le echaba el agua sucia a lo paranormal, sentía miedo de que en el momento en el que alguien me dijera, camine, vamos a donde una bruja o algo, me dijeran, sí, usted tiene un bebedizo, un entierro, no sé. Entonces nunca le conté a nadie por miedo. Resulta de que cuando como que me desprendí de esa persona, llegó mi actual esposa, entonces el miedo mío era pues de que cuando yo cortejara a mi esposa, porque pues me gustaba mucho en ese tiempo y aún, sí, de que se me pasara el encanto. Entonces como que le hacía el feo, como que no, como que sí,
hasta que un día me aventé al agua y dije, bueno, vamos a hacerlo. Yo llevo con mi esposa en este momento 4 años y yo creo que han sido los 4 años más prósperos de toda mi vida. Cuando yo me conocí con ella venía con una cantidad de deudas, pero cosas impresionantes. O sea, ya creo que las deudas me daban, estaban hasta el cuello. Y en 4 años solucioné todo, compré apartamento, compré carro. O sea, yo vivía de una vida donde me pasaba lo del antiguo oyente, asaba y comía, tenía lo del diario, almorzaba, entonces no me quedaba con refresco en la tarde. Y desde que conocí a mi esposa, o sea, como que lo económicamente se estalló, la confianza se estalló, porque ahorita mi esposa es una de, pues, nosotros laboralmente, yo trabajo fuera de la ciudad y paso semanas que no voy a mi casa. Y mi esposa me escribe, no, voy a salir con los amigos del trabajo y a mí no me agarra mi inseguridad de qué estar haciendo. ¿Será que la llamo? Venga, yo una llamada. No, ya no. Entonces, nunca le había echado como el ángulo paranormal, pero ese día que hicieron este programa, me di cuenta que sí. O sea, sí existe esa maldad. Y no sé, de pronto la maldad se fue orando por esa persona. Bueno, pues mire que de pronto es una buena pócima para solucionar una brujería. Yo siempre he dicho, esto no tiene un manual y cada quien puede actuar como quiera para de pronto salirse una brujería. Y mire que me gustó lo que él hizo. Si uno tiene en mente que alguien que posiblemente sea el autor o la autora de esa brujería, orar por ella, desearle el bien, ¿no? De pronto es una buena contra. A él sí le ocurrió y le funcionó. Y si alguien lo quiere tener en cuenta, creo que es una buena solución. Si usted dice, ¿será que es mi exnovia? Pues, ¿por qué no? Empezar a pensar en ella, desearle cosas bonitas, regalarle una oración positiva y a lo mejor se acaba ese trabajo. La Mega, buenas noches. Aló, muy buenas noches. ¿Quién habla? Pues, mucho gusto, mi nombre es Joan Trujillo. Tengo pues una historia para contar. Hace un par de años, más exactamente en el año 2012, sufrí un accidente de tránsito y pues tuve un trauma craneoencefálico. Me ingresaron a la clínica y pues aparentemente estaba muerto. Me pusieron en una camilla. Sí. Metálica para bañarme y pues con terapia de frío mi cuerpo reaccionó un poco. Días antes un amigo mío había muerto en un accidente de tránsito y pues al momento de despertar estaba cerca mi abuela. Cuando desperté, duré 3 días en coma. Cuando desperté le dije a mi abuela que había visto a mi amigo y mi amigo me decía que me devolviera, que aún no era mi tiempo. Y tenía muy muy clara ese recuerdo en mi mente. Perdón, le hago una pregunta, perdón interrumpirlo y la historia es bien interesante. Dale. Cuando usted vio a su amigo, mientras usted estuvo en coma, ¿dónde lo veía? Uh-huh. ¿Cómo lo vio a él? Tal vez como, no sé si me puede escribir, era como un cielo, él estaba vestido, estaba tal vez accidentado. ¿Cómo fue ese encuentro con él? Realmente lo vi como con un chaleco. Él siempre utilizaba chalecos, tenía un chaleco blanco, se veía solo el rostro y como de fondo un paisaje, algo normal, la verdad, y tengo muy vivo ese recuerdo en mi mente, pero muy vivo. Es algo que yo puedo en este momento que estoy hablando lo traigo a colación a mi mente y lo tengo aquí. O sea, es un recuerdo que tengo muy constante. Y él le dice, devuélvase. Sí, devuélvase, que todavía no es su momento. Cuando sea su momento, lo van a llamar. Eso fue, y yo le conté esa historia a mi abuela y pum, me puse a investigar muchas cosas. Y bueno, es un caso muy frecuente en personas que sufren accidentes o este tipo de accidentes. Pasaron los años, digo yo, quizás unos 3 años y medio, 4 años, y yo empecé a tener como sueños. Y esos sueños, en algún momento estaba en la universidad, eran como quizás las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y soñé con un conductor de la ruta del colegio en el que yo asistía, con el cual pues tenía una muy buena relación, y el hombre estaba, o sea, soñé que él estaba en el patio de mi casa, y me decía, necesito su ayuda, por favor ayúdame, usted es la única persona que me puede ayudar, que me puede ayudar en esta situación, por favor ayúdeme, ore por mí, rece por mí, ayúdeme. Y lloraba, y de un momento a otro
me llevaba hacia el patio y me decía, por favor, ayúdenme, no aguanto más, tengo mucha sed. Y se tiraba a la alberca y empezaba a tomar agua. En ese momento me desperté, no pude conciliar el sueño. Cuando pues ya amaneció un poco más, quise consultar de pronto, que me causó mucha curiosidad y quise consultar qué había pasado. Y ese día, a esa misma hora, él se mató en un accidente de tránsito manejando una mula. Ah, joder, madre. Entonces, de ahí para acá, por mucho tiempo también empecé, soñaba con personas así, y fijo que soñaba, y esas personas desafortunadamente morían, o muchas veces pasaba por lugares donde de pronto hubiesen pasado situaciones y comenzaba a tener, a sentir cosas, a sentir energías, y a sentir estas situaciones. De un tiempo para acá lo he dejado de sentir, pero sí me pasó muchísimo tiempo, y de ahí conocí una doctrina, no sé si la hayan escuchado, que es la doctrina espírita, y habla mucho de esta parte de mediunidad y toda esta cuestión, y es algo muy interesante. Ahora, pero lo que quería contarles. Venga, le pregunto, ya que tuvo estas experiencias, y me alegra que esté vivo para compartirlas, para usted, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué sucede? Ya que ha tenido estos encuentros y nos puede explicar mejor, ¿qué se nos viene después de morir? Pues mire, yo por lo que he logrado entender de la vida y después de... Yo tengo que confesar algo, y es que antes de tener un accidente, a pesar de que toda mi familia es muy católica, yo era muy rebelde, yo era completamente ateo, o sea, a mí no me gustaba nada la religión, porque tenía el pensamiento que la religión era para controlar las mentes, la no existencia de Dios, creer en una tendencia más evolucionista del ser humano. Sí me hago entender toda esta cuestión. Y a partir de ahí entonces empiezo a acercarme un poco a Dios y empiezo a entender muchos procesos de la vida. La vida, digamos que somos espíritus que venimos en constante evolución, y pues tenemos diferentes reencarnaciones, encarnamos, sí, y evolucionamos el espíritu. Después de la muerte nos podemos encontrar con todos aquellos espíritus a los que conocemos, que no han reencarnado o que ya cumplieron su proceso evolutivo, y la idea de la vida como tal es mejorar y crecer cada cosa, cada objetivo. Nada pasa porque sí, todo tiene una razón de ser. Entonces, el hecho de que en este momento yo me esté comunicando con todo tiene un proceso y una lógica de ser. Quizás esto le sirve a alguien que está pasando por la situación. El hecho de todas las cosas que están pasando en la actualidad es lo que necesitamos para crecer. Entonces, cada quien tiene lo que se merece y tiene lo que se necesita para este proceso. Después de la muerte... Sí hay vida después de la muerte, y sí pasan cosas después de la muerte. No podemos recordarlo mucho, ni de dónde venimos, ni qué somos, pero cada actitud, cada palabra, cada momento que tenemos en nuestra mente, de nuestra vida pasada, pues lo podemos hacer. No sé, que nos guste la pintura, o que vernos llamados por ciertas cosas y actividades, hace parte de un proceso evolutivo del espíritu. Bueno, excelente. Muchas gracias, amigo, por la información. Y repito, me alegra que esté con vida contándonos sus experiencias. Ese tema es fascinante. A mí me encanta el tema de la muerte. Me cuestiono mucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Y de ahí se desprenden muchísimas cosas, ¿no? Cielo, infierno, reencarnación, fantasmas. Y uno se pregunta, ¿qué sigue después? ¿Dolor? ¿Habrá dolor después de la muerte? ¿Habrá encuentro con los seres queridos que ya se fueron? ¿No hay absolutamente nada? Como cuando usted queda fundido, borracha, y abre el ojo 8 horas después y dice, ¿en qué momento me quedé aquí dormido en este sofá? Y usted no entera de nada, puede haber bulla, nada, como desmayado. ¿Será que la muerte es algo así? ¿Será que nos llega la muerte y seguimos actuando por un tiempo como si estuviéramos vivos? Y nos empieza a pasar el miedo de que nadie nos ve, y llega uno a la emisora y nadie los saluda, y hay otra persona hablando y uno, como si fuera un fantasma. La muerte, ¿no? Qué gran misterio este.
Y además lo que dijo el oyente que me quedó sonando al final, que hay vida después de la muerte, muchos dicen que el famoso túnel que la gente ve es el parto de la vida siguiente. Pero yo he cuestionado algo muchas veces y es, ¿de qué sirve tener una nueva vida? ¿O de qué sirve estar pasando de vida en vida cuando uno realmente no recuerda lo de la vida pasada? Claro, hay gente como él que dice que uno hereda dones de vidas pasadas. Ah, no, es que mi hijo tiene un estilo para pintar desde chiquito y es un maestro. Y uno dice, ¿de dónde? Hay gente que dice, de pronto en la vida pasada lo aprendió. No, es que mi hijo cogió una guitarra por primera vez a los 4 años y ya era un guitarrista al berraco. Hay gente que le atribuye eso a la vida anterior. Pero eso no está comprobado. Pero en la mayoría de casos, digámoslo así, que uno crece normal y va aprendiendo cositas en el día a día, en el colegio, va sintiendo unas habilidades para otras cosas, ¿de qué sirve haber tenido una vida pasada? Chévere si uno recordara cosas, ¿no? Para decir, oiga, de la vida pasada aprendí que hay que ser buen hijo, un ejemplo. Porque en la vida pasada fui una mierda de hijo y mis papás, mejor dicho, destruí el hogar. Entonces uno dice, no, en esta vida voy a ser buen hijo. No es que en la vida pasada aprendí que fue ser millonario y es lo peor que le puede pasar a alguien. Entonces usted en esta vida dice, no, yo no quiero millones, quiero vivir tranquilo. O al contrario, en la vida pasada fui hermano, aguanté hambre, que en esta vida voy a luchar por tener plata. Sería distinto, ¿no? Pero no recordamos nada. Entonces mi pregunta es, ¿de qué sirve venir de otras vidas? Cuando digo el 99% de las personas no recordamos absolutamente nada. ¿De qué sirve? Si fuera como una universidad, uno recuerda el semestre pasado y dice, hombre, me tiré el semestre por estar jartando trago todos los días o echando billar. Entonces, este semestre, hermano, cero fiesta, cero billar y camine a clase. Pero exacto, es como si uno lo soltara en un salón de clase y uno pudiera elegir desde cero. Ah, otra vez fiesta, otra vez billar, otra vez trago. Y uno no sabe que el semestre anterior se lo tiró por eso. Entonces es el misterio, ¿no?, de las vidas pasadas. Muchas gracias, nuestro amigo. Tema interesantísimo lo que sucede después de la muerte.